La paz de Dios, queridos hermanos, son tiempos maravillosos de reflexión y de bendición, no obstante las dificultades por las que atravesamos. Al respecto, quiero informarle a ustedes que hemos tenido contactos con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y de una manera muy gentil ha comisionado a su secretaria general de gobierno, a la licenciada Rosa Isela, para tener con nosotros una atención e informarnos lo que esta ciudad tiene como disposiciones de orden general en relación a la apertura de nuestros santuarios. El día de mañana tendremos una reunión de seguimiento, la primera fue con la secretaria de gobierno, y mañana la tendremos con diversos funcionarios, porque la verdad ellos ignoran nuestras formas culturales y fue ilustrativo lo que nosotros pudimos decirles el día jueves. Y mañana en esta reunión de seguimiento afinaremos todo lo posible, aquellas cuestiones que nos llevarán precisamente a estar en bendición, en protección, bajo el cuidado del Señor, por supuesto, en esta futura reapertura de la cual no hay todavía una fecha exacta, pero confiamos que será pronto. Mientras sigamos alimentándonos con la bendita palabra del Señor, que dice así en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Consideremos la santa palabra del Señor. Las naciones en todo el mundo, en sus ideales, plasmados en sus documentos fundatorios, tienen el ideal precisamente de ser fuertes, prósperas, y sobre todo en el concierto mundial, la mejor en todos los aspectos. Los seres humanos también tienen los mismos ideales. Todas las familias tienen esta convicción y esperanza. Ser ricos, poderosos y tener todo lo mejor. ¿Qué decir de las empresas cuyos dirigentes, cuyos ejecutivos buscan ser los mejores del ramo? Los creyentes en Cristo tenemos también ideales de crecimiento, de desarrollo espiritual sin límite y bendiciones de todo tipo. Sin embargo, no todas las naciones son fuertes ni prósperas. Hay naciones pobres, débiles y en vías de desarrollo. Tampoco los seres humanos poseen todos el poder y la riqueza, ni las familias que están sobre la tierra todas son prósperas. Hay familias que tristemente nunca han obtenido ni siquiera medianamente un nivel de bienestar o prosperidad. En este momento, las empresas, muchas, y se cuentan ya por miles en nuestra patria y en el mundo entero, están en quiebra. Su futuro inmediato es la extinción, y aquellos propósitos para los cuales se constituyeron estarán en la nada. La iglesia es una institución divina, pero está formada por miembros humanos, y nosotros en sí mismos
llevamos el sello de la imperfección. Esto se manifiesta en iglesias débiles y en iglesias fuertes. Creyentes también débiles y creyentes fuertes. Los creyentes, sobre todo en estos días, enfrentamos una situación diferente a la que teníamos, por ejemplo, el 15 de marzo de este año, cuando las autoridades sanitarias decretaron el cierre temporal de nuestros templos. Próximamente, como lo hemos dicho, se nos otorgará la autorización de apertura con una serie de medidas y restricciones que, aunque temporales, afectan el ánimo de nuestros hermanos, sobre todo los mayores de 60 años. Pero confiemos, el Señor nos ayudará. Es verdad que tendremos que aplicar en respeto a la autoridad las medidas que recomiendan, pero sobre todo está nuestra fe, y para el que cree, todo le es posible. Pero acorde al texto, ¿cuál es la clave del éxito para obtener un triunfo absoluto? Como nación, como individuos, como familias, como empresas, como creyentes, como iglesias. El texto habla de una persona, la más grande que ha pisado esta tierra. Él tuvo un éxito y triunfo absoluto en la gran obra que vino a emprender aquí, a este planeta. Su nombre, usted lo sabe, Jesús de Nazaret. Y al respecto, mirando hacia su singular y maravillosa persona, nos hacemos preguntas. ¿Por qué todos los días de su vida triunfó sobre los elementos naturales, sobre la enfermedad, sobre sus opositores y aún sobre la muerte? ¿Por qué? Cuando llegó la hora de partir hacia el Calvario, no miró los sufrimientos de los cuales nos informan los evangelistas, esos sufrimientos que padeció en el Getsemaní. Cuando llegó la hora de partir a la cruz, no lo hizo con el triste suspiro de algunos que, cuando llega la hora, dicen: hice lo mejor que pude, sino que se encaminó a la cruz en medio de una expectativa horrorosa. Pero en los más terribles dolores del sufrimiento, pudo exclamar con un aire de absoluto triunfo: consumado es, porque sabía que había terminado la obra que el Padre le encomendó que hiciese. Igualmente, el evangelista Juan nos marca la pauta que su secreto de éxito y completa victoria estuvo en algo que nosotros debemos procurar alcanzar. El Señor tuvo la victoria por su completa y absoluta unidad con el Padre Celestial, unidad que manifestó siempre en toda su vida, en sus actos, en sus palabras, aquí en esta tierra. Las naciones, y esta es la consideración de importancia que nos viene por el texto, las naciones, los hombres, las familias, las empresas y aún las iglesias tienen sus propios proyectos. Están acordes a las circunstancias, están acordes a lo que ven y perciben, y tenemos que decir que está bien. Sin embargo, Cristo Jesús no tuvo proyectos estrictamente propios. Su plan formaba parte de un acuerdo eterno con el Padre y con el Espíritu Santo, y Él los desarrolló así, al pie de la letra. Juan, este evangelista que nos descorre muchas cosas maravillosas en Revelación, en Juan 14, 24 dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entre los creyentes, es muy común hacer planes.
tomar decisiones. Muchos creyentes y muchas iglesias hacen planes y luego le piden al Señor que bendiga esos planes y se refugian diciendo, son para la gloria de Dios. Está bien. Lo correcto, sin embargo, es hacer siempre aquello que está conforme a la voluntad de Dios. Porque solo habrá éxito cuando por medio de su palabra santa conozcamos esta buena voluntad de Dios, la cual además es agradable y perfecta, aunque muchas veces no nos parezca así. No debemos en este tiempo trabajar a oscuras. No tenemos quizá mucho discernimiento espiritual, sino solo el que Dios nos concede. Pero es fundamental. Y repito, es fundamental poner antes en las manos de Dios todo proyecto o plan. Y no hacer el plan y decirle a Dios, bendice esto que yo he hecho. Porque va en contra del Espíritu, de la palabra y de lo que el Señor Jesús hizo. Saúl, por ejemplo, se equivocó. Desobedeció. Cuando Samuel lo confrontó respecto a la orden que le fue dada con relación a los amalecitas, dijo, el ganado que he traído a Jerusalén es para hacer sacrificios al Señor. No podemos refugiarnos en planes propios diciendo, es que son para la gloria del Señor. Estemos con el Señor siempre en comunión. Así estaremos en comunión con el Padre y con el Hijo. Y recibamos por su Espíritu Santo, sobre todo en este momento, la dirección en todo lo que hagamos. Ahora, consideremos esto. El Padre Celestial mostraba a su Hijo Jesucristo lo que Él había de hacer en esta tierra. Y queridos hermanos, oyentes, es lo mismo que Él puede hacer con nosotros si lo amamos como el Hijo amaba al Padre. Entonces pidamos al Padre que nos abra ese tierno y amante corazón para conocer su gracia y su voluntad. Pero el Padre solo nos abrirá el corazón si nosotros se lo abrimos a Él primero en amor. El Padre puede abrirnos su corazón, además, si le manifestamos un compromiso incondicional. Es decir, no podemos decirle, Señor, haz esto y entonces yo haré lo otro. No, tiene que ser incondicional antes que nada. Y así, la revelación del Padre hacia nosotros vendrá por esa cercanía, por esa intimidad, por esa gloriosa experiencia de estar unidos con Él. Por supuesto, es importante orar. Ore usted todos los días por nuestros hermanos que están padeciendo la enfermedad. Ore usted porque las iglesias tengamos en nuestra reapertura, a pesar de las restricciones, una mayor bendición. Los pastores estamos dispuestos para seguir atendiendo su obra y a ustedes hasta que el Señor nos lo permita. Pero la intimidad, la cercanía, esa bendición tan especial, solo la logran los que aman al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Lea usted conmigo allí en su hogar Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré
y me manifestaré a Él. Otra vez, con atención, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el deber por el deber, es el deber por el amor. Si guardamos sus mandamientos, antes que hacer nuestros propios planes, estaremos demostrando que amamos al Señor Jesucristo, su Hijo, y seremos amados también por el Padre. Su palabra bendita dice así, en Juan 15, 21, un capítulo más adelante de este que hemos leído, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, el Señor en Juan 15, 21 dice, ya no os llamaré siervos, criados, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Vamos adelante. No en nuestros planes, que sin duda tenemos que hacerlos, sino vamos adelante en los planes del Señor. Él nos dará la victoria. Si tu hermano has tenido en este tiempo el acíbar tan amargo de la enfermedad o de la muerte, contempla el futuro glorioso. Estar con Cristo, que el apóstol dice que es muchísimo mejor, pero aquí en la tierra, disfrutar las cosas que el Padre nos da a conocer en su gracia. Somos amados de Él por su Hijo Jesucristo. Demos gracias al Señor en esta mañana, porque también tenemos ideales de superación y la victoria es segura en Cristo Jesús. Nuestro hermano Feliciano Hernández para dirigirnos en esta oración especial. Disfrute este momento. En medio de todas las cosas, somos amados de Cristo Jesús, del Padre Celestial y de su Espíritu Santo. Amén.